el organismo judicial implementa la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos. En San Marcos, los empleados reciben una capacitación en cumplimiento del artículo 5 del decreto 15-2011, donde la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo 11-2012, que su base es el reglamento de la ley reguladora de las notificaciones. Hemos tenido una serie de capacitaciones en cuanto a la implementación del sistema de notificaciones electrónicas. Lo estamos llevando a todas las cabeceras departamentales y esta semana tenemos programado el departamento de San Marcos. ¿Lo que se pretende con estas actividades? Llevar capacitación a los empleados del Ministerio Público para que conozcan qué es el sistema de notificaciones electrónicas y cómo funciona. ¿Esto simplificaría más el trabajo de ellos? Uno de los objetivos primordiales de la implementación del sistema de notificaciones electrónicas es precisamente el que usted menciona, agilizar las actuaciones dentro de la sustanciación de los procesos judiciales y procedimientos administrativos que ante el organismo judicial se tramitan. Anteriormente, ¿cómo venían trabajando en relación a la notificación? Las notificaciones se realizan y se continúan realizando por medios tradicionales o medios físicos. Las personas señalan como lugar para recibir sus notificaciones una dirección física a donde llegan sus notificaciones. Esta implementación de notificaciones electrónicas lo que permite es que estas notificaciones lleguen a un casillero electrónico o casillero virtual. Dentro de los beneficios son la seguridad, accesibilidad, celeridad y reducción de costos. Solo con el uso de la tecnología y un casillero electrónico, usted o la persona voluntariamente que así lo solicite puede ser notificado por este medio. ¿Qué municipios son los que se tiene el plan de implementación a nivel nacional? Los pasos para adherirse son: toda persona puede solicitarlo de manera expresa en el Centro de Servicios Auxiliares de cabecera, ya sea penal o civil, o también lo puede adquirir en la página web del organismo judicial www.oj.gob.gt. Los interesados pueden llenar un formulario de adhesión voluntaria que puede descargar en la página www.oj.gob.gt/notificaciones electrónicas o en los centros de servicios auxiliares de todo el país. Reporta David Orozco.